Nos vemos, compadre. ¿Extorsión? Perdido, quizás. De hecho, es de una historia de Santa Elena que voy a grabar. Santa Elena es una de las actividades vivas de El Salvador. Un pueblito que se caracterizaba ya por los años 60, 70, 80, incluso los 90, por construcciones de tierra. Hoy es una ciudad que se ha modernizado. Bueno, llegó realmente hasta el 2001, donde casi quedó destruida la ciudad porque todas las casitas de tierra colapsaron. Desde esa época comenzó a renovarse y hoy en la actualidad, 2016, es una de las ciudades bastante modernas. El departamento de Usulután. El boyero, ¿cómo es? ¿Boyero o boyero, pues? El boyero sexy. Vemos, compadre. Mario
Baja el 6 y pones allá en la zona. ¿A dónde? A los cortes. Sí, hombre. Aquí vamos con todo visitando Santa Elena. Vamos con Brillante y Venado, que jalan una carreta. Carreta que en estos tiempos es difícil ver una carreta con bueyes. Y vamos subiendo una pendiente, una cuesta. Vaya, al parecer nos hemos encontrado... Ahí vienen con un muerto, un difunto. Vaya. Tengo que buscar una piedra. ¿Qué pasó y por qué lo mueven? Amado compañero, vaya, yo tengo que apartar esto. Hemos entrado a la ciudad. Brillante y Venado continúan su camino. La gente saluda. Vaya aquí con cuidado, no vaya a voltear un carro. Madre mía, perro. Panaderías, bonitas casas. Mujeres de la niña, uy, qué mansitos.
Va una señora para el entierro, me imagino. De la misa van. O de la misa vienen. Siempre costumbre, me dijeron acá de la misa. No es que todos son personas de 30 años en adelante. La gente saluda. Un ciber. Una librería también. Casa con jardín. Bonita casa esta, por cierto. Y aquí enfrente vemos una de las primeras casas. Podemos ver que está hecha con tierra y unas cuantas varas de madera. Las puertas de madera. Historia, tiene historia esa casa. Continuamos el viaje. Encontrándonos personas y vehículos por la calle. Decía hace rato, no es muy fácil ver una carreta con bueyes en estos tiempos. Vaya. ¿A dónde hemos llegado? Hemos llegado al centro de Santa Elena. Parece ser el parque. Aquí tenemos la alcaldía. Ahí hay juegos para los niños. Aquí está la alcaldía enfrente. Ahí está la catedral. Así luce este sábado 17 de septiembre de 2016. Allá andan las personas encargadas de la limpieza, removiendo la hoja que ha caído de los árboles. Yo veo bonito aquí para descansar, para reflexionar un rato ahí. Como decía nuestro compañero, antes, 1980, 1950, las casas casi todas de tierra. Luego del terremoto, tipo 2001, empezaron a construir casas como estas que vemos aquí enfrente. Casa de tres plantas. Bonitas casas. Dice sede municipal del FMLN. Óscar Gómez, alcalde, 2015-2018. Continuamos el viaje. Hemos dejado el parque de Santa Elena. Yo soy tabudo. ¿Saben qué significa eso? Era un juego. El juego de las tabas era, ¿verdad? ¿Cómo era? Sí. ¿En qué consistía ese juego? No sé, era el juego de las tabas. ¿Ah? No sé, nunca lo jugué. Yo he oído que jugaban con un hueso de algún animal, de vaca. Y las personas, los ancianos se reunían en el parque a jugar. Por eso a los de Santa Elena se le conocen como los tabudos. Yo soy tabudo, decía ahí. Hemos encontrado una escuela. ¿Cómo se llama? 14 de noviembre. Escuela 14 de noviembre.
vienen varios niños jóvenes a estudiar. Sí, luce Santa Elena. Siempre los ancianos, tradición, llevan su buen machete en las manos, bien afilados. Vaya que de repente los bueyes se nos quieren ir para otro lado. Esta es la misma escuela, bajo otra escuela. Otra escuela. ¿Cómo? Reyes Celaya. Reyes Celaya. Árboles de mango. No sé si oyen, pero están como dando un anuncio. Continuamos el viaje. Vaya, ahí es que donde están dando los anuncios ahí. Anunciando a veces una muerte de una persona o algún aviso, como anunciando que tienen venta o alguna promoción, algún negocio por aquí. Continuamos el viaje. ¿Dónde hemos llegado? ¿Dónde es esto? ¿Cómo se llama? Mercado. Es el mercado de Santa Elena. Hemos llegado al mercado de Santa Elena. Varias personas allí cortando pelo, vendiendo frijoles. Allá adentro frutas. Nosotras aquí, como todo un campesino, con bueyes y carreta y un sombrero en la cabeza. Personas ven la carreta, nos ven a nosotros. Bueno, ven que los voy grabando. A ver, de repente no me sale una persona diciéndome no me grabes. Mercado. Mercado de Santa Elena. Hemos dejado el mercado. Estos son los momentos difíciles, cuando hay bueyes que no están mansos aún. No es muy fácil pasar cuando viene un carro enfrente. Imagino que estos carros son de los negociantes, vendedores o personas que vienen a desayunar al mercado. Gran tienda, una tienda muy grande. Continuamos. Vean por allá. Vean por allá. Ahí vemos unas personas, un señor vendiendo petates. Una hermosa casa. Esas cositas le decimos las balas nosotros. Pedimos un viaje. Generalmente cobran $1 de aquí al cantón. ¿Cuánto? $3. Vaya, yo diciendo $1, carajo. $3. Yo continúo grabando el viaje en carreta por Santa Elena.
brillante venado, nos hemos tenido que detener porque un vehículo quiere pasar, ¿eh? Nos pita dando gracias. Y otra parte más de Santa Elena que no vamos a explorar en este momento. Personas vendiendo tostadas, pastelitos. Gente trabajadora. Parece ser que esta casa está en construcción, más que todo la segunda planta. El señor que vimos hace ratos. Continuamos grabando, documentando el viaje. Y estas son... es una planta de algodón. Eso es algodón. Continuamos el viaje. Tenemos aquí una iglesia evangélica, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel. Vaya, un laboratorio. Vemos un señor, una carreta, y al parecer lleva como si fueran botellas. Vemos, al parecer que recoge botellas, pintan una casa. Pintando una casa. Pequeño negocio, venta de pupusas. Miren, aquí por pupusas no se sufre. Usted viene, seguro en cualquier esquina encuentra pupusas. Y el agroservicio más grande, diría yo, de Santa Elena. Agroservicio al campesino. Los brillantes bueyes continúan caminando. Brillante y venado. Aquí hay una fuente de agua. Había un río. Aquí hay un río preso. Allí había un nacimiento de agua. Más adelante vamos a ver que cae agua. Allí se ve como una piscina. ¿Cómo? Este es un parque. Es un parque. Se ve bonito para meditar ahí, muy fresco ese lugar. ¿Meditaría usted ahí un rato? Claro que sí. ¿De la vida? Pues sí. Ahí estamos. Me dice que de aquí se abastece Santa Elena de agua. Un ceibo, y al parecer ahí es un poco de agua que se escapa.
cuidado. ¿Esto era el tiangue? Ah. ¿Y qué es el tiangue? ¿Qué es el tiangue? Venta de ganado. Le gusta esa casa a usted? ¿Le gusta esa casa? Sí, me gusta bastante. ¿Por qué le gusta? Porque tiene un buen diseño. Vaya consultorio magisterial. ¿Cómo? Aquí había unas grandes piletas donde daban agua, le digo. Aquí daban agua, los bueyes, las vacas. Sí. Y hoy es una... Hoy es una cancha. Sí. Allá. Ah. Señor, vendiendo minutas. Tengo miedo a grabarlos directamente porque me vayan a decir no me grabes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Díganos qué hay ahí. Ah, son pixies. Invita a las personas que vengan a bañar. Ah, que vengan. Ahorita están secas, pero... Están lavando. Ahí dice bienvenidos. Parece ser, dice abierto a todo público. Hay jóvenes, dice drogas. Ahí está tachada la palabra drogas. ¿Se imaginan qué lugar es ese? Casa de la Cultura de Santa Elena. Continuamos el viaje. Tengo una noticia que darles. Me estoy quedando sin carga en el teléfono casi. No nos perdemos, ahí van los brazos. ¿Cómo? No nos perdemos porque ahí quedan los brazos de la llanta. De la carreta. De la llanta, de la carreta. Sí. Ya se me va a ir la carga. ¿Qué le diría a las personas que no conocen Santa Elena? ¿Las invitaría a que vengan? ¿A usted nos va a contestar? Díganos. Dígale que es una ciudad bien tranquila. No, pacífica. Diga usted, yo lo estoy entrevistando. Ajá. Que es una ciudad muy tranquila, pacífica, bastante atractiva. ¿La recomendaría para vivir aquí? Sí, para visitarla, vivir, es bien tranquila. ¿Ya oyeron? No lo dije yo. Bueno, ahí pudieron observar que no se ven muchachos mareros, no se ve nada de violencia. Sí. Nada de nada. ¡Hijo, usted, güey! ¿Y esto qué es sábado? Sí, luce el cielo este día. Nos despedimos de ustedes entonces. Esto es Videos del Campo. En un viaje en carreta por una parte de Santa Elena. Recuerden suscribirse al canal. Comenten. Ay,
Y abajo. Una panadería. Voy a continuar hasta donde me alcance la carga. De todas formas, ya les dije, nos vemos en el próximo video. ¿Para dónde vamos ahorita? Ahorita vamos saliendo, una de tantas salidas que tiene esta ciudad, Santa Elena. Vamos para nuestra casa. Ahí va una balita, ¿eh? Vamos para nuestra casa. Un viaje de media hora aproximadamente. Vamos bajando. Vamos llegando al puente ya. Más adelante está el cementerio. Y la batería de mi teléfono ya me está diciendo no aguanto. Aquí está un molino, hemos dejado el maíz ahí. Ahí está el señor, nos ha sacado el maíz. Y continuamos grabando. Ah, vaya. Mira, Roxana, aquí si hay guayaba. Ah, continuamos el viaje de Santa Elena.